Buen día a todos, buen día nuevamente. Buenos días. Bienvenidos a la 14 sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos. Voy a pedirle a Miriam, gracias Miriam, por primera vez nos toca estar juntos ahora en la comisión. Tú eres la mera, mera secretaria. Voy a pedirte, por favor, si me haces el favor de hacer el registro de asistencia. Claro que sí, Chava. Buenos días, compañeros. Pues el día de hoy iniciamos con la sesión número 14 de reglamentos, siendo 31 de julio y siendo las 9 horas con 19 minutos. Ya, se cortó. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Voy a nombrar lista ahorita. Rigoberto González. Presente, Miriam. Gracias. María Concepción Franco. Presente. María del Carmen Gallegos. Presente. Luis Arturo Casillas. Presente. Salvador López. Presente. Víctor. Presente. Víctor Samuel de la Torre. Y Miriam González, presente. Estamos 3, 6, 7 integrantes. Creo que estamos todos, ¿va? 7 integrantes de los 7, por lo cual hay quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, discusión y en su caso aprobación en lo particular del reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4, discusión y en su caso aprobación en lo particular del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 5, puntos varios. Y punto número 6, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, todos a favor. Entonces, continuamos con el punto número 3, que es la discusión y en el caso aprobación del reglamento en lo particular de la igualdad sustantiva entre mujeres. Adelante, presidente. Gracias, gracias, Miriam. Bien, buenos días a todos. Como ya habíamos platicado en la sesión pasada, se había hecho una aprobación en lo general de estos dos reglamentos que de alguna manera es imperativo que los aprobemos. Y había unas modificaciones que hacer, unas adecuaciones, porque si recuerdan, había el tema de servicios médicos que nos estaban considerando como si fuera un servicio médico hacia el exterior. Entonces, yo les mandé desde, creo que antier, les mandé los reglamentos ya definitivos, como quedaron acordados, y el que más tuvo modificaciones fue el del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y tuvo las correcciones que tenía, pero sobre todo las de fondo. En el reglamento nuevo ya no aparecen los servicios médicos municipales. Las únicas responsabilidades que había como tal era que las mujeres tuvieran acceso a servicios de salud. Entonces, esta responsabilidad se le transfirió a un acompañamiento a los servicios de salud pública de las mujeres que tuvieran situaciones de violencia, y se le dio la responsabilidad al ITEM. Esto lo pueden ver en el artículo número 48, en las fracciones 6 y 7, o ahorita les digo qué número es. 7 y 8, creo. Pueden ver que se agregaron. Lo de canalizar a las mujeres víctimas, ¿verdad? Exactamente. Es lo que se agregó. Nomás déjeme, me equivoqué de reglamento. Aquí está. Y agarré el de igualdad. Sí, se agregó el de canalizar a las mujeres víctimas de violencia a los servicios de atención médica gratuita. Entonces, independientemente del origen y de la procedencia, pues, del tema de la violencia, vaya, no está enfocado nada más al municipio, sino a, bueno, al municipio en general, no a los trabajadores del municipio. Eso es lo más sustancial que se corrigió para evitar el hacer una carga onerosa o una carga presupuestaria
al ayuntamiento que tuviéramos que erogar para toda la población. Pero sin embargo, el acompañamiento se tiene que dar. Además, se agregó el tema de la citación de las normas oficiales mexicanas que rigen estos principios. ¿Sí? Son los aspectos más relevantes que se tuvieron que cambiar y adecuar, ya que del reglamento anterior desapareció por completo la figura de servicios médicos municipales bajo ese contexto. De ahí en más, todo lo demás ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, lo habíamos depurado, era el único punto que faltaba de pulir para proceder a su autorización, y pues ya urgía autorizar esto para que se pongan a trabajar en las dependencias. Perfecto, urge que comiencen a tomar medidas en cuestiones de presupuestos, medidas en cuestiones de planeación. Ahorita tienen un proyecto muy importante que es el de ALE, que viene a ser algo muy, muy, muy similar a estos temas, pero les va a servir para irse preparando para el año que entra, ir solicitando las necesidades presupuestales, tanto en personal como en materiales o de instalaciones que pudieran requerir para poder cumplir con este tipo de reglamentos. No sé si tengan algún comentario al respecto. Chava, nada más preguntarte, esto... Ya lo vamos a pasar a Cabildo, ¿verdad? Sí. Ya sería en lo particular y en lo general, porque... Ya es todo. Porque sí, necesitamos ya, mandarlo a Guadalajara, y este cambio sí lo checaste con ellos. Yo creo que no hay ningún problema de que se pudiera hacer, ¿verdad? Ok. Ninguna, regidora. Todo está visto. Ajá. Y hay que hacer los procedimientos, hay que mandar que ya se publicó y se autorizó aquí en el municipio, que es lo que ellos necesitan, saber que ya estamos con un reglamento de esta naturaleza en el municipio. ¿Sí? Muy bien, Chava. ¿Algún otro comentario? No, yo lo que chequé ya de esto, pues es que todo era más o menos igual a lo que ellos nos habían sugerido con esos pequeños cambios, y yo creo que no hay ningún problema, porque es lo que ellos sugirieron, entonces no creo que ya con las modificaciones que había hecho la anterior, en la anterior reunión, yo creo que ya no hay ningún problema para que no lo auto, o sea, lo autorizamos nosotros, pero ellos también lo tienen que autorizar en Guadalajara para que ya el municipio empiece a trabajar, o ya no lo tienen que autorizar en Guadalajara. Una vez autorizándolo nosotros ya. Le comento, nosotros como municipio tenemos autonomía. Sí, ellos nos dan una línea, sí, y nosotros la adecuamos a nuestro municipio, con los alcances y las posibilidades del municipio. Se ve hasta dónde puede afectar estos cambios que sugerimos y que hicimos, y nos dieron un visto bueno, solamente nos dan un visto bueno, pero nosotros, una vez aprobados, es responsabilidad del municipio y de nosotros solamente informar que ya tenemos y contamos con el reglamento de acuerdo a lo que marca la ley. Ok, gracias, Chava. Por ahí creo que la regidora Carmelita quería sugerir o comentar algo. No sé si fue mi apreciación. Ok, entonces quien esté a favor de... No, todo bien. Gracias. Quien esté a favor de aprobar en lo particular y en lo general el reglamento para... ¡Ay, caray! Creo que puse el punto 4 en lugar del punto 13. Me briqué el punto 4. Sí, cambió el reglamento de acceso a las mujeres. Exactamente. Dije primero el de acceso a las mujeres en lugar de... Pero, bueno... Bueno, todo lo que explicamos corresponde al punto 4. Ajá. O sea, este reglamento es del 4. No hace falta ver el otro reglamento. Ok, entonces, ¿qué les parece si leo el otro de una vez y votamos los dos puntos? ¿O tiene que votarse? Se votan por separado. Uno por uno. Vamos votando este que es el 4 y ahorita nos regresamos al 3 y no tienen inconveniente. ¿Sí? Entonces, ¿soy yo la única que tengo todo trabajo? No, sí truena como que se interrumpe, ¿no? No se interrumpe. ¿Hay algún micrófono de alguien que hace sonido?
Ya no se oye nada. Ya dejó de oírse ese ruido. Sí te oímos, Chava. Adelante. Sí. Bueno, entonces aquellos que estén a favor de aprobar el punto número 4, en este caso, que es el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Jalisco, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por favor, emitan su voto. Miriam, creo que se aprueba por unanimidad. Así es, presidente, se aprueba por unanimidad. ¿Sabes qué? Yo soy la que tengo problemas de internet. Estuve escuchando muy cortado y ahorita me sacó y me volvió a meter. Pero ahorita me cambio de red. Ya vamos a acabar. Yo creo que sí alcanzamos a sacarlo. Ok. Entonces, ¿Continuamos con el punto número 3, ya que ya se expuso y se aprobó el 4. Entonces, continuamos con el punto número 3. Adelante, presidente. Gracias. En el punto número 3, que es el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, realmente no hubo mucho que modificar. Este reglamento implica mucho trabajo del municipio hacia el interior, hacia la igualdad entre los compañeros de trabajo, entre hombres y mujeres, igualdad de género, etcétera, etcétera. Solamente había que hacer unas correcciones de forma porque venía mal numerado, venían algunas faltas de ortografía, unas cuestiones solamente de forma, nada trascendente. El definitivo se les mandó cómo va a quedar y cómo se va a pasar a aprobación en la sesión de Cabildo. Entonces, este no tiene mucho que comentarse. Tal cual como hemos pasado y expuesto la reunión pasada, desde la sesión pasada, así es como va a quedar. Y pues ahorita es darle la formalidad de la aprobación. Entonces, no sé si tengan algún comentario al respecto. Ninguno. Ok, está medio lento el internet, disculpen, se me frisean, por eso no alcanzo a ver. Víctor, levanté la voz. Ah, gracias. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más una pregunta. En el artículo 42, en el primer inciso dice incluir estadísticas, encuestas, obtención de datos que lleven a cabo sistemáticamente la variable de sexo, hombre, mujer, intersex, de preferencia la variable de orientación sexual, lesbiana, bisexual, homosexual y o identidad de género, cisgénero, transgénero, además del grupo de edad y de existir alguna situación que agrave su condición de vulnerabilidad, origen étnico, discapacidad, condición social, presencia de violencia de género. Más la pregunta es, ¿se aplica nada más en estadísticas o cómo funcionaría ahí? Tienes apagado tú. Perdón. Lo que pasa que todas los programas, Víctor, y todas las acciones en las que se actúa para este tipo, para cualquier tipo de situaciones, tiene que estar medida bajo una estadística para poder tomar decisiones y a dónde enfocar los esfuerzos. Entonces, más que esto, es una herramienta que te va a dar luz del tema de grupos de vulnerabilidad y de cómo está segmentado la sociedad en este sentido, para poder enfocar tus acciones y tus estrategias a dar soluciones en los detractores que te saque con mayor incidencia. Es una herramienta más que nada. El llevar esas estadísticas es un soporte porque te van a obligar a llevar unos indicadores de medición. Y los indicadores de medición, pues obviamente de ahí se va a desprender dónde estás mal, dónde estás peor, dónde estás mejor, dónde estás fallando o dónde estás mejorando. A eso se refiere esa parte. Sí, también es las estadísticas, es para estar constantemente sabiendo a qué tipo de personas se refiere y cuántos tenemos de cada uno para cuantificar si se está trabajando o no en las diferencias de género. Ok, gracias. Bien, aquellos que estén entonces a favor de aprobar en lo particular, en lo general, el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
Les pido, por favor, levanten su mano. También aprobado por unanimidad, presidente. Gracias, Miriam. Bien, entonces, una vez... Sí, continuamos. Vamos, aprobado los dos puntos que teníamos, vamos a pasar al de puntos varios. Ok, continuamos con el punto número 5, que son puntos varios. Si alguien tuviera algún comentario o algún punto vario en este tema, ¿de reglamentos? ¿Nadie? Ok. Pasamos al punto número 6, que es la clausura, y le solicitamos, presidente, que usted haga la clausura. Gracias, Miriam. Bueno, siendo las 9:35 del 31 de julio de 2020, se da por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos. El último que nos ha apoyado para poder aprobar esto de manera rápida. Solamente les pido un favor. ¿Cómo quieren que le hagamos llegar el dictamen? ¿Vienen ustedes? Se los llevo para que pueda entrar a la sesión de cabildo. Ahora sí que lo dejo a su consideración. Si me permite, Chava. Dígame, regidor. Sí, van a mandar a firmar varios dictámenes el lunes. Por ejemplo, hay obras públicas. Entonces, yo creo que ahí se va todo el paquete y ahí firmamos todo. Los de obras, los de reglamentos, los de nomenclatura de ahorita de las 12:30. Tenemos comisión. Pero yo creo que coincidimos casi todos en esos. Y ahí se firma todo el lunes. Perfecto, entonces los incluimos en esos paquetes. De acuerdo. Sí, si no me los mandan acá al rancho. ¿No? Tú estás muy lejos, tú vente. ¿Verdad? No, ya está, y nos vemos si Dios quiere. Sale pues. Una pregunta. Por el trabajo que en la Secretaría General tiene que hacer para recuperar todo y presentarnos, ¿no es posible que lo manden ahora? El dictamen está desde ahorita, en un ratito y ya. Ah, no, eso no sé. Yo le puedo responder por lo que tengo ahorita aquí. De lo demás no sé cómo vayan las comisiones. Para que no se les atrasara el trabajo para poder mandar el martes todo. Pero... Yo ahorita lo consulto con directamente a ver qué posibilidad hay. Sí, el dictamen de esta comisión ahorita sale. Pero todavía no. Faltan obras públicas, va a ser a las 12, ¿no? No, esa es nomenclatura. Obras públicas fue ayer y ya están los dictámenes. Mandamos, eso ya está. Ah, ok. Yo lo comento con Lucía. Yo lo comento con Lucía. Aquí la tengo sentada, yo lo comento con ella. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Gracias. Buenos días a todos. Bye. Mira, sí, dice.